¿Y qué les hace falta, pues? Solo queda con agua. ¿Y usted dónde aprendió o quién le enseñó a hacer este sopón? Chulo, ella. Echando a perder se aprende. Sí. Sí. Pues sí, no, pero ve. Es que sopa es sopa. Sudado solo queda como sudadito. No se le echa agua. Hay quienes que los hacen como entomatados. Vaya, y no es sudado, pues. Ah. Ajá. Vaya, y también se pueden hacer porque con crema de marisco. Y yo, en un video que vi, le licuaron un montón de volados como para hacer recaudo, fíjese. Y hicieron como guisado. Así lo hicieron. Pero sopa, dijo la mujer. No, mami, es que vayas a un chef expertos. Aquí es a lo casero. Aquí es a como quede. No, es que todo, como dije la Judy, es a lo natural, sin tanto químico. Aquí nomás, es pa quitar el hambre, mami. Y le digo yo, ya que me lo trajeron a regalar, hay que hacerlo. Le digo yo, no soy muy... Así es como la conquistan a usted, mami. No sé si quiere conquistarme o no, pero me trajo a regalar punche de buena fe. Pues sí, pero usted le enamorarían con unos punches. No. Porque ni le gustan. No. O sea, acabamos de mal en peor con él. Acá dije de que el amor entra por el estómago, pero... Ah, el amor por todos lados entra. No, y este sopón ya va a estar, Ricky. El Santiago sí le gusta andar con la Judy. ¿Me qué es eso? Ponde vaya la Judy ahí para él. Lo que pasa es que él es el único chiquito y... Él es el chiquito de la Judy. Consciente, la Judy. Si escuchan gritazón, ahí anda una manadita de bichitos jugando. Deben buscar cómo juegan en la cancha ahí los niños. Qué cancha, era un gran tierrón usted. Pero por lo menos deberían dejar sacate. ¿No? O por lo menos le vinieron a arreglar medio la Les vinieron a nivelar. Ajá. Sí, 50, 60. ¿Qué pagaron, pues? 60 dólares vale el saco de sacate. Ah, yo pensé que habían pagado. ¿Es para sembrar? Ajá. Sacate es el que tiene... Pero para que siembren sacate allí tienen que dejar un tiempo de no de no andar jugando ni nada. Ajá. Eso tuvieran que sembrarlo cuando salen de vacaciones en noviembre. Sí. Ajá. Cierto. Pero digamos, que el conserje siempre los venga a regar y todo. Ya para enero, digamos. Noviembre. Pero es que para que el sacate se críe, más que en noviembre ya terminado el invierno, tiene que venirlo a regar bastante. Los capos. Bien, pero hasta que hierva. Ve y huevo le va a echar, pues, mami. Sí, que aquí una. Nosotros somos locos. Ya ni la ley nos ampara. No, es que hay quien. Otro que... contó. Hay quien. Ay, ya se la pasó también a él. De veras que ahí en su casa todos están así, va. Beto también. No, Beto no. Los tres, o sea, Juan y Julio y Santiago, que ya van a pasar también. Chulo, alta la defensa, sí. Ah, mucho come. Tiene baja las defensas y le da gripe a cada rato. Vos tenés baja las defensas y por eso ya te dije que. Sí, es que ahí por. Pero los bichos no. No, usted, yo no sé cómo es que se enfermaron. ¿Y usted cómo sabe que no tiene? Que tienen? ¿Usted cómo sabe que no tienen baja las defensas? Porque no se me va para la edad que. Es tienen. Veterinario, usted, para que sepa. Mira, pues, para la edad que ellos tienen, ni una vez se me habían enfermado de esta hora. Imagínese. Va, y Fran, sí, Fran seguido se enferma, entonces él sí tiene baja las defensas, y ya le dije yo que... Sí, aquí por las rodillas las tengo. No, en las talones, en los carcañales. En la planta, los pies me van llegando ya. La Evelyn ahí anda otra vez, pe. Ja, y ahora los de la escuelita les va a ir a vender perfume. Ajá, seguido entra ahí, creo que a las maestras también les vende. No me acuerdo, la niña chica también entraba antes ahí a vender ropa. Ahí andaba a dar vuelta como que vaca encorralada. Buscando a la Allá se pasó bajo el falso, mire. Como que vaca encorralada. ¡Negro! ¡Venga, amor! ¡Ay, amor! ¿Y eso se lo reclame? Las dos cosas. ¡Pobre Frank! Sí, es bonito ir a la escuela y no sé por qué a los bichos no les gusta. Va, Judy. No, pero yo solo digo cuando me aburro, pero ir a la escuela es lo mejor, porque uno va a molestar nomás, va. Uh-huh. Ahí decían unos aconseja a Julio que vaya a la escuela, leí los comentarios. Uh-huh.
¿Yo qué le puedo decir, Julio? Ya no vaya a la escuela, hombre. Julio, vamos a trabajar mejor, hombre. Julio, vamos a trabajar mejor. No, es que yo siento que... Pues sí, yo quisiera que fuera a la escuela. No, pero Judy, Julio y yo ya estamos en una edad que hace falta el dinero, Judy. Por eso, por eso. ¿Qué cree que las bichas nos van a invitar a las salidas? Por eso, sí, que... consiguen una bicha que esté un poquito mayor que te da para que vaya a trabajar y los invite a ustedes. Dios guarde, Dios. ¿A dónde voy a conseguir de eso? Más uno siendo feyito. No, pues sí, y ya Julio, más que sale los domingos a la jugada, pagan $1 por jugar, que llegan a vender cosas, gaseosas, panes. Que dice solo guapo, te dice, y que si tenés novia o qué. Ah, yo no sé. ¿Qué es el lazo, ponete? Aunque sea, ¿eh? Aunque sea el lazo, me voy a poner. Aunque sea el lazo, ponete. Pregúntale si es soltera o casada. Dios guarde, dijo. Divorciada. Divorciada o con 3 hijos. Y que nos dijeron que en 5 minutos iba a estar, pues. Ya llevo 6 minutos del video y no he estado. No, lo que pasa es que hay que dejar que herpa para que se cocinen los cangrejos. Pero no se tiene que dejar que se hierva bien porque se recuecen. Ajá, y después supuestamente dicen que no sale la carne. Así es también con los gustes, fíjense. Dicen que los gustes, si uno los deja recocidos, no sale la carne. Tiene que tener un punto donde los gustes pueda, que uno solo los chupa y sabe acabar la carnita. Es que la gente de antes vivía en tanta pobreza que lo que sea, se comían. Lo primero que se les cruzaba, imagínense, sí, andarse comiendo los gustes. Los gustes son buenos. Los gustes son buenos. Pero que chupaditos se hacen. Chupada nomás hago. Yo sí. Chupada hago las flemas aguaste, nomás ahorita que ando con todo. En el guaste lo entero le va a dejar huevos, ¿sí va? Ay, ve. Yo digo que sí. Bueno. Ah, ¿cómo pretende usted que estemos jóvenes y ya estamos? El guachi, sí. ¿Cómo dije que se llama esto? Mora, que así como veterana, pero bien lo salen curitillos. No, Judy, a usted ya no, Judy. Pobrecito. Usted apenas la quiere ver, tú, Judy. Ay, Dios, camarada. Yo te quiero dejar más a ella que a mí, que tiene hombre. Sí, es. Pouchica, Judy. Bien hombreriega usted, Judy. Vaya, mire, yo lo que estaba haciendo era un rico y delicioso chilito. No, hombre, mucho. Nosotros, uno entero le echamos. Para que le quite el sabor a la cebolla. Porque después... Vale, le voy a echar 2, pero voy a dejar uno para la sopa. No tiene jugo. Bien, esto tiene bastante. Luis vende de esos jugos naturales. Me acuerdo cuando yo trabajaba allá en el restaurante donde yo trabajaba. ¿Usted dónde no ha trabajado, mami? Hacíamos cuando hacían sopa de pata. Yo este curtido yo lo hacía de cebolla, pero allá en vez de cilantro le echaba alcapate. Sopa de pata de vaca. Sopa de pata hacíamos allá. Pero el curtido de cebolla le daba un sabor a la sopa riquísimo. Sí. Y por eso me decidí hacer el curtito de cebolla para que le dé un sabor espectacular a nuestra sopita. Miamín. Pueden ver, aquí solo se le echa un poco. Pero es solo para mi plato, alcanza usted. Es que no es poner para que agarre zumba, Fran, sino que solo agarrar un poquito. A ver qué vecino para agarrar zumba. Agarrar un poquito, va, esto es lo tanto que puedes agarrar para encima se le echa el plato. Pero, no, o sea, pero usted es para engañar nomás el plato, usted. Rudy, sirve un plato. Vamos a sacar un plato para que vea cuánto vamos a servir. Va, la Judy va a servir su plato, dice. Muy chiquito. No, hombre, usted solo sirve ese de prueba, Judy. Para el de ella muy chiquito. ¿Sí? Quiero ver cómo quedó para comenzar ahí, ¿ve? Bien. Pero yo sigo con que no era sopa, pues. Ahí no se ve nada de agua. No, Fran, es que esto no es que... Es que no se le hace, echa bastante sopa. Para que agarre sabor, no se le echa gran ¿sí? poco, nada más. Esto un nada juguito más. Medio. Sopa de que se... Uh-huh. Es como la sopa de pollo. Si uno le echa mucha agua, le quita el sabor Le tiene que echar cabal a la medida, solo que... A la medida exacta, igual a galvaniza. Ay, no les contamos que le echamos 2 huevos. Uno así... Siéntese porque se va a cansar estar parada. Siente un gran dolor de estómago. No, si así han dado. Pero como hay bastantes charrales cuando estamos trabajando. Dios guarde. Abonar el terreno, ¿sí? Sí, está. Vaya, prosperando. Frank, mire, Frank, esto no crea que es un gran sopón. Este es nada más. Mami, ese es un plato ya, pues. Este es un plato. No, hombre, me sirve frijoles también, entonces, mami. Vaya, mire,
Y esto tampoco, Steven, quítate, esto pues. Le pone así, mira. Steven, quítate. Mira, esto se le pone así, mira. ¿Ves? Vos lo revolvés y lo revolvés y ya te agarra sabor a la sopa. Uh-huh. Usted ahí le eche un huevo porque usted no va a comer de eso, solo le voy a sacar el huevito y el poquito de sopa, nada más. Para usted hay frijoles en la refri. Y tortillas con sal. No come cualquier cosa. Por eso estás ahí todo desnutridito, mijo. Todo raquito. Aprenda uno, mire. Oh, bien panzón, mire. No, pero es que Santiago ya demasiado usted. Yo siento que usted. El pescado entero se come. Yo siento que usted se ahumea un poco el brazo, se la come también, Judy. Ahumado le van a quedar las chipotas de él. ¿Y ya estuvo entonces? Sí, ya estuvo. Bueno, entonces así era el sopón que iban a hacer. Ajá, ese era el rico y delicioso sopón. Ah, bueno. La sopa. Algo más que quieran hacer para acompañarlo. Ay, espérate, Steven, porque ni con 5 tortillas me lleno con ese sopón. No, la Judy ahí dije que come 7 tortillas. Y 7 tortillas de la niña Luz, nada, pues que las de ella. Porque a la Judy le gusta esta sopa. O sea, sí. Yo, si al caso, me iría a comer una tortilla con este poquito. Pero es que la cebollita le da gran sabor también. Bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Y este fue el gran sopón. Es que vos querías ver una gran olla de sopa. Yo me imaginaba una platada como la que nos dio la Judy. Sí quedó rica. Bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Gracias por apoyarnos, denle like y suscríbanse. Y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Saluditos.